escuchando. Yeah. Buenas, ¿cómo andan? Aló. Oli. ¿Qué tal, qué tal? Avisen si se escucha bien. Bienvenidos a una nueva sesión. No voy a tener que preguntar de nuevo si nos escuchan y nos oyen y nos sienten. Ahí está llegando la gente. ¿Nos oyen? Aló, aló. Buenas, buenas. Se escucha bien. Gracias. Bueno. Switch murió. Antes de empezar, tenemos un anuncio. O dos anuncios. Ah, qué terror. El primero es que vamos a postergar el evento de Halloween que teníamos pensado y que habíamos anunciado. Siendo la razón que vamos a estar mudando a Luciana al lugar, así que no vamos a estar streameando. El segundo anuncio es este. Quiero que presten atención al chat. A ver qué les parece. Espero que les guste. Tenemos 5 emotes. Tenemos 5 emotes, todos hechos por Akira. Es la artista que voy a compartir ahora. Ella nos hizo 5, que bueno, ahí estoy yo. Después, quiero decir que los otros son sorpresa, pero también quiero contárselo. No sé qué piensan ustedes. Yo diría que los cuentes, porque hasta que no los Claro, vean. es verdad, es verdad. Tenemos un emote de Chester y después uno de cada uno de sus personajes. El problema que tenemos ahora es que acá les comparto la artista que nos hizo nuestra cosa, así que vayan a darle de cariños y gracias por todo. El problema es que tenemos un solo slot de emote, así que entre todos decidimos que bueno, que ese sea el que va a estar. Y cuando consigamos más slots, se van a ir agregando. Así que gracias, porque este slot, aunque parezca poco, lo conseguimos gracias a toda la gente que nos está ayudando ahora. Creo que nos queda agradecer y empezar, ¿no? Bien. Voy a agradecerle a todas las personas que hicieron posible este stream, que son Cobas, que nos hizo el overlay que usamos, que está buenísimo, de hecho lo actualizó con pequeños cambios. Max, que hizo la música de las animaciones que van a ver durante el stream. Bachi hizo las animaciones que van a ver durante el stream. Luciana hizo las animaciones para el OBS, que son las alertas, que tal vez vean si se suma gente. Y Azul Rion nos hizo los dibujos de los personajes de cada uno de los chicos. Así que muchísimas gracias a todos, son geniales. Vamos a pasar la intro y después empezamos con la sesión. Se escuchan. Música de fondo. Vamos a empezar el recap de la sesión pasada, que estuvo muy, muy interesante todo lo que pasó. Así que les doy la mesa a ustedes. Pasó de todo, Yo no puedo, lo último tengo sería. atragantado algo acá en la garganta, perdón. Creo que Kaiden tiene que contar qué fue todo lo que pasó. Hey, yo empecé la vez anterior también. Pensé que había arrancado yo. Creo que habíamos empezado que nos estábamos escapando y estábamos en el barco. Y Manuel volvía triunfal con el pergamino al que nadie le dio bola. Y después de un par de intercambios con Manrel le dijimos que nos teníamos que ir y bueno, empezamos a irnos.
Pero antes de cruzar la barrera de niebla, apareció el chaboncito arriba del pez morado. Y me dijo, che, como que no pueden irse porque mataron gente. Y queremos saber quiénes fueron. Y antes de eso, creo que estábamos debatiendo qué hacer. No pudimos llegar a tomar ninguna decisión y por eso nos alcanzó el pez. Y a Bane se le ocurrió que nos quedemos en un bote mientras ellos iban en barco. Y nos quedamos ahí un montón de tiempo debatiendo un montón de cosas. No me acuerdo cómo Cal se dio cuenta de que hay unas corrientes raras en el agua. Y cuando me fijé eran de transmutación. Y no me acuerdo por qué habíamos decidido volver a buscarlos. Si fue después cargo de conciencia o qué fue que nos hizo volver. Y había pasado mucho tiempo. Claro, había pasado mucho tiempo, había sido solo el tiempo. Entonces. Y ahí volvimos. Y lo primero que hicimos fue chequear que no hubiera nadie en el barco, en el Nube Solitaria. Y ahí se disfrazaron, puede ser. Sí, Creo que sí. agarramos todos los trapos que había dando vuelta, nos vestimos como pudimos. Nos pusimos unos trapos en los pies para hacer de zapatos, ponele, o medias. Así las huellitas en la arena no nos delataban. Y aprendemos de nuestros errores. Sé que Cain se había disfrazado con... ¿disfrazarse? Disguise Elf, creo que había sido la spell. Sí, Se sí, había sí. transformado en un joven rubio menemista. Que no era rubio, pero era un joven menemista. Sí, un joven castaño menemista. Y ahí fue cuando fuimos a la plaza a ver qué onda, porque la vimos a Shuruel llorando, a Sonrisas, que estaba re mal. Y cuando nos acercamos a la multitud, vemos que a Manrel lo estaban haciendo pulpa picada con un Sí, látigo. picadillo. Horrible todo, horrible. Sí. Y ahí saltó Cal. Saltó Cal para detenerlo y en vez de querer escuchar lo que tenía para decir Cal, dijo, bueno, vas a tomar el lugar de este señor. Sí. Y creo que ahí se lo llevaron a Manrel y vos lo habías interceptado y lo habías logrado curar un poco. Lo estabilicé para que no se muriera. Claro, sí, porque no sé desde qué hora estaba recibiendo el latigazo Sí, se había desmayado. La descripción era tener la espalda como una tabla de picar bastante usada. Así que me imagino que estuvo un tiempito ahí. final. Y bueno, después, antes, justo de que lo empezaran a dar latigazos a Cal, Kaiden interrumpe ese golpe, vuelve a tomar su forma habitual y ese 20 maravilloso que me salvó la vida y como que lo intimida diciéndole que eran parte de la tripulación de la familia Manela o alguna chuchería de esas y bueno, como que Exactamente eso, dijo, no en alguna chuchería. y bueno, como que no tuvo opción. Y después Nima empezó a dar un discurso y la gente como que empezó a, hey, quizás hicimos cosas mal. Capaz que está mal activar a la gente en medio de la plaza. No, mira vos, nunca se me hubiera ocurrido. Y bueno, ahí ya no me acuerdo cómo fue que Nima creo que se fue para un lado y nosotros nos fuimos para otro. Creo que Edur había decidido venir con nosotros. Sí, Y después de quería eso, conocer el mundo, supongo, algo así era. sí, Pero aparte de Nima una se familia quería mucho. quedar para ayudar y le iba a estar dando clases también Sí. de magia de protección. Y después de eso, bueno, creo que fuimos al barco, creo que descansamos. Al otro día resolvimos las cuentas pendientes que habían con el alquimista y pudimos hacer que los dos hijos de Yuruel tuvieran la escuela paga. Hasta que la terminaron. Sí, Sí. beca completa. Ah, y vos ahí, Cal, habías escuchado algo que hablaba Yurroel.
Sí, está hablando como un prisma. Parece Sí, ser como probablemente con una el marido. especie de ex esposo o esposo o pareja o algo relacionado Mal. Nunca lo. Bueno, con una nunca no, relación. pero podría haber sido eso. Y creo que eso es todo. Sí. Y Dulce se convirtió en el nuevo conserje del barco, básicamente, después sonrisa Ah, loca. de un sí. Ahora Eso tiene es lo más importante. superpoderes de conserje. Y ahí nos Dejamos quedamos. de Bachi lee el chat. También lo que pasó fue Ay, a ver. que después de llevar a Manrel en el barco, Baggins entró a la habitación de Manrel. Por primera vez entraron en la habitación del capitán. Y además de ver su escritorio y el lugar donde dormía, que era un sillón, el resto de la decoración simple que tiene, la pared de atrás del escritorio es una gran ventana que nunca habían visto. Algo que les sonó muy raro porque ellos habían trepado por esa parte del barco antes, en la pelea del arrecife contra el tiburón. Y no se ve desde afuera la ventana. También intentó robarle el reloj de Manrel. Y no tuvo éxito. Por ahora. Así que vamos a empezar. Pasaron 10 días desde que abandonaron la isla de Irilia. 10 días tranquilos en los que la tripulación se dedicó a trabajar y recuperar sus fuerzas. Manrel fue el que más tiempo va a pasar recuperando, ¿no? De todas maneras, durante estos días lo vieron todo vendado, constantemente vendado y casi sin poder moverse. Así que ahora lo que les voy a preguntar a ustedes es qué estuvo haciendo su personaje durante estos días. Voy a tirar un dado para ver quién empieza. Okay. Cal. Ni siquiera vio el número. Ya lo tenía pensado. ¡Qué mentiroso! Chamullero. Ya te conocemos los trucos, entiendo. Cal estuvo. Para, vamos a hacerlo justo, tenés razón. Porque puedo ahora. No, pero sí. Pero no pasó nada, dale. Pará, no, sí. ¿Qué estuvo haciendo Cal durante estos 10 días? Yo creo. No, yo no creo. Lo que hizo fue estar constantemente ayudándolo a Manrel en todo. Y medio como también pidiéndole disculpas porque se siente. Realmente se siente culpable de todo esto que pasó, porque se fue directamente a las manos sin pensarlo y tuvo como una especie de impulso. En parte de eso, aprendiendo también de Manrel y por otro lado, ayudando a Udur a hacer los trabajos de conserjería, porque bueno, en estos últimos meses Cal fue el conserje. Mucho ejercicio. Mucho nado. Y creo que ahí Bien, a ver. Voy a tirar un D6 en mi mesa. Kaiden. bueno, Kaiden creo que lo primero que hizo fue dormir un montón. Y después de eso. Le pidió los pergaminos y el libro a Cal para ver qué hechizos tenían y poderlos anotar en su libro y empezar a practicarlos. Después, con todo el tiempo que estuvo manejando el libro este de las algas raras, después Leon, vos decime si puede o no, saber si avanzó con algo en la traducción de. Por lo menos ese idioma que le parecía más similar a alguno de los que ella conocía. Más, igual eso como que lo hacía en los momentos en los que estaba tranquila, relajada, capaz. Lo que más le puse hincapié fue el tema de esos pergaminos, el libro. Y en algún momento que haya tenido libre Cali Baggins, les pidió a ver si podía practicar con ellos, si había un día de sol o si estaba lindo afuera. Lanzar magia bajo el agua, solamente para ver cómo funcionaba. Y bueno, tiene las re ganas de chusmear ese grimorio gigante y gordito, pero me imagino que con todo lo que tuvo que estudiar, no sé si le habrá alcanzado el tiempo como para descifrar todavía cómo abrirlo.
Así que básicamente eso fue lo que estuvo haciendo Kaidan. Vines, por acá. Bueno, Vines lo que estuvo haciendo fue ponerse a reparar el barco. Todas las cosas chiquitas que a la larga suman. Muchas goteras. La vela principalmente. Tratando de descoser los pantalones de sonrisa que estaban haciendo de parche. Y reemplazarlo con tela de verdad. Tal vez hayan desaparecido algunos cubiertos y manteles y servilletas de la cocina. No voy a afirmar ni negar el hecho de que Vines los haya transformado en tornillos, cosas por el estilo. También siguió curando a Manrel todas las veces que pudo, hasta que estuvo más o menos estable. No solamente para que Manrel se recupere, sino para tener otra oportunidad de ver si lo encontraba dormido en algún momento para revisar la habitación y encontrar el reloj. Porque quiere saber qué es ese reloj tan misterioso. Bueno, ahora sí. Durante los días de Kael, en los que estuvo ayudando a Edur y charlando con Manrel, tu relación con Manrel se volvió un poco más amena, está un poco más abierto a charlar. Es claramente alguien que esconde algo, incluso teniendo algo, una relación así, como más unida. No te culpa para nada, ni a vos ni a nadie, de lo que pasó. Lo que sí, considera que tal vez habría que haber hecho las cosas de otra manera. No en el discurso, sino en lo que generó esa reunión en la plaza, ¿no? Pero ¿quién lo puede culpar? En cuanto a Kaidan, vos te pusiste a estudiar el mapa que tienen del libro que consiguió Manrel. Y te voy a pedir una tirada de investigación. Voy a ver, ya empezamos. Para que voy a mi hoja de personaje. Principal, investigación, acá está. Daditos. 16. Bueno. En base a el constante contacto que tenés con los Grunts, de alguna manera tenés pequeñas pistas del libro. Te cuesta muchísimo realmente leerlo. Lo que necesitas, lo que sabés que necesitas, es sentarte con ellos, dárselo y que te traduzcan todas las palabras que sepan. Así vos podés deducir el resto. O lo mejor posible, sentarte con dos personas que sepan los idiomas en los que está escrito y que te lo lean. O, mejor aún, aprender los idiomas y que solo vos tengas esa información. Pero te va a costar un rato. Vines. Esto va para todos, ¿no? El barco, durante estos días, empezó a recuperar forma. Se siente igual. No hay como una mejora así grande. Tal vez sigue moviéndose y rechinando, pero se ve muy lindo el barco. No hay clavos sueltos, hay muchas grietas que ya no están, las velas se ven íntegras y en general más limpio. No pudiste con el reloj de Manrel, no pudiste hacerte, lo sigue teniendo él. Tampoco hubo una oportunidad y nunca más dejó abierta la puerta de su camarote. Ahora sí. El resto de la tripulación, por su parte, estuvo haciendo sus actividades. Sonrisa se mantuvo vigilando a Edur y enseñándole partes del barco, cómo limpiarlas, dónde se atan las sogas y por qué van ahí, cuando no estaba con Cal trabajando. Vidarliana siempre haciendo trabajo de fuerza, o si no, se subía al mástil y se quedaba allá arriba vigilando. Yuruel estuvo más desaparecida que de costumbre, se mantuvo en su habitación o en la parte de abajo del barco, rara vez subió.
Y así viajaron, tranquilos, sin problemas, con viento a favor, cálido, el sol brillante arriba y el cielo absolutamente despejado. Finalmente, una tarde, acaban de terminar de comer. Acaban de terminar de comer el último guiso con las cosas que había comprado Yurruel en Erilia. Una delicia el guiso. Carne de ciervo, vegetales. Para los Grunts compró frutas y, bueno, las cucarachas siempre están ahí. Pero las preparó esta vez. Intentó cocinarlas como las cosas que cocina ella, así que las salteó un poco, les puso especias, las condimentó. Lo estoy intentando. Pero todos terminaron de comer y comieron mucho, mucho. Fue un día re tranquilo. Terminan de comer todos y por cualquier razón terminan todos en la cubierta, sentados así. Mirando al mar, mirando al cielo, relajados, llenos, sin poder moverse. Finalmente, Rubén se le acerca a Manrel y le dice algo en el oído. ¿Qué? Y le repite. ¿Qué? Alá, alá. Él los mira a todos así. Decidí que próximo puerto va a ser mi último. Resto de la tripulación se vuelve. Solo me subí al barco para poder asegurarles a mis hijos la en la escuela. Es algo que sorprendentemente conseguimos. No siento que esté bien lo que estoy haciendo, pero quiero ayudarlo a encontrar a su hermana. Ahí voy a bajarme del barco y vivir a Lilia, a tratar de conseguir trabajo. Manrel. Te pone la mano en el hombro. Gracias. Gracias, Jorge. No hay ningún problema. Nos vamos a quedar con tu parte. ¿A qué te refieres con quedar con su parte, Manrel? Cuando terminemos los viajes. Pero ahora podríamos adelantarle algo. Ahora no tenemos nada. Ah, cierto, no tenemos nada. Sí, déjame hablar. Churroel, yo tengo una parte para vos, de hecho. Sí, quédate tranquila. Pero no hace falta. Le pagaron la escuela a mis hijos. Ya. En eso estoy bien. Pero tú también tienes que vivir, Churroel. Al menos Pensaba como... Ah, sí. pedirle trabajo a Inipa, tal vez. Tal vez tenga un par, ahora que Edur está ahí. Esa es una buena idea. ¿No quieres un par de monedas de oro como para sobrevivir un par de días? Bueno, sí, ayudaría. Yo tengo algunas, no, no es una gran cantidad, Es pero. solo. Antes de irte, ¿podrías enseñarle a cocinar a Edur? Sí. Okay. Edur. Hace. Yo no quiero aprender a cocinar. ¿Y qué querés hacer? Y esto es algo que lo vieron intentar hacer todo el tiempo. Está intentando cambiar la voz para sonar más masculino, así que estuvo probando diferente durante todos estos días. Yo quiero pelear. Puedes pelear y cocinar. Iba a decir exactamente lo mismo. Sí. Sencilla.
Manuel dice, bien, parece que está todo organizado. Y se vuelve a reclinar en donde estaba sentado. Yorrel se retira. Y Edur se le acerca a Cal. Hay algo que quiero preguntarte. Se le escapa un pedito a Cal. ¿Qué? Perdón, me asustaste. ¿Qué pasa? ¿Es verdad que mataron unas personas en Erilia? Sí. Pero fueron todos mayores de edad y malos. ¿Mayores de edad y malos? Personas malas. Yo no solo tenía nombre. El resto de la tripulación escucha esta charla y disimuladamente cada uno se retira. ¿Y cómo sabes si son malos? ¿Y si... Porque quieren hacerle daño a otras personas que son buenas. Por ejemplo, vos. Te quisieron hacer daño a ti, ¿o no? Los guardias, igual que a Inima, igual que a Manrel. Está lindo eso, ¿no? Mira para arriba. Sí, pero Inima siempre dijo que no es la manera. De hecho, por eso estudió esa magia. ¿Está bien? No está bien matar personas. El problema está en cuando llegas a un límite en donde las personas malas no están entendiendo que están haciendo cosas malas y están por ejemplo, matar a alguien, y en ese momento tienes que decidir entre matar a la persona mala para que libere a la buena o dejar que la persona mala mate a la persona buena. O al menos me manejo yo así. No soy el mejor, el más indicado, de hecho. ¿Y ustedes? Mira a Baggins y a Kaiden. Kaiden está distraída, o sea, sentada ahí cerca de los dos grooms, chusmeando el libro de las algas. Es relativo. Y sigue distraída, mirando las hojas. ¿Por qué? No sé, Baggins, ¿vos qué opinas? Yo creo que si te atacan, está bien defenderte. Sí, yo digo eso. Igual, Udur, tienes que entender que matar a otra persona, entidad, animal, vegetal, lo que sea, es la última opción. Si ves que esa persona está por hacer algún daño, tienes que frenarla, pararla. Eso no significa matarla. ¿Cuál es tu duda? Es algo como extremo y... O sea, a veces cuando hago algo malo me da culpa y me siento mal. Y siento que hacer algo así dejaría quieto en un rincón pensando. ¿Cómo fue para ustedes? Acá estamos, quietos en un rincón pensando. Tomando sol. Sí. ¿Y así los afecta la culpa o...? Porque... Sí, es diferente.
Culpa de Durno, ahí creo que te estás confundiendo. Yo no siento ninguna culpa de haber hecho lo que hice. Está en peligro mi integridad física y también la de personas a las que aprecio. Por eso te decía que es relativo. Si para vos no es una vía a seguir, está perfecto. El tema es cuando llegues al extremo que dijo Carl. En el día que te encuentres con ese extremo, quizás ahí tengas que tomar decisiones de las que después no estés muy orgulloso o tranquilo. Igual creo que lo que te tiene que importar, Edur, es cómo te sentís después de hacerlo. Si estás feliz por haber matado a otra persona, yo me pondría a pensar por qué. No digo que nosotros estemos contentos, simplemente aceptamos lo que hacemos. No es algo que disfrutamos hacer, simplemente tuvimos que hacerlo y ahora tenemos que vivir con eso. No es algo que buscamos, simplemente a veces pasa y tenés que saber que si no, tal vez si no matas a una persona, te van a matar a vos o van a matar a tus seres queridos. Eso siempre pasa en nuestra sociedad, así que crecemos desde chicos sabiendo eso. ¿En serio? Sí, es perfectamente normal. Te sorprenderías. Sí, nuestra sociedad y nuestra cultura es bastante dura. ¿Y quieren volver a su casa? No. Solo quisiera volver para cambiar la forma de pensar de todos, pero yo no soy el indicado. Yo no quiero volver a mi casa. ¿De dónde eres tú? Del crisol. Ah. Kaiden es del crisol. Sí, ¿No, Kaiden? se le nota. Ah. ¿Cómo te diste cuenta? No sé, hay que... Es como... Capaz porque dije mi apellido en voz alta enfrente a toda una plaza. Quizás por eso. Ah, todos los Amaralas son de crisol. No, pero hay un gran número ahí. Sí, pero hay como algo más ahí, ¿no? La gente de Crisol tiende a... como que caminan a... Sí. Y... va como... no sé. ¿Por qué los demás? Altaneras, personas altaneras, Algo así, algo así. ¿Y vos sos del crisol? ¿Y naciste ahí? Wow, y no tenés esa forma de caminar. ¿Qué te pasó? No, me fui temprano y no me gusta ese lugar. Claro. ¿Y te fuiste a Irilia? Ah, y Nima también, ahora que lo pienso. O por lo menos eso creo que habían mencionado. Escuché que quieres aprender a pelear, ¿no? Sí. Podemos hacer un trato. Si haces y aprendes a hacer unas buenas comidas, podría darte unas clases de cómo usar una espada. O un hacha. O un palo. O cualquier cosa con la cual puedas pegarle a alguien. Con cualquier cosa puedes pegarle a alguien. Trato hecho. ¿Qué comen? Insectos, frutas, algún que otro pescado, crustáceos. Insectos. Kaiden creo que come otra cosa igual. Sí, yo Ah, creo en sí. lo que coma el resto de la tripulación voy a estar bien. Bueno, voy a buscar. Creo que vi unas cucarachas en la cocina. Sí. Busca en la parte de abajo donde están, donde
comimos todos está lleno. Hay una araña grande. ¿Te gustan las arañas? Sí. ¿Qué onda este barco? Tanta cosa. Genial. Voy a buscarlas. Se retira Edur. Contento, feliz, digamos, interesado después de la charla. Entusiasmado porque por lo de la oferta de enseñarle a pelear. Y bien, se escuchan los pasitos hacia abajo. Se abre la puerta del camarote de Manrel y él se asoma. ¿Ya se fue? Sí, ¿qué pasó? Ah, no quería tener esa charla. ¿Por qué? ¿Mucha presión? Ah, sí, además, no sé, un tema que me pone mal. Perdón. Lo de tener a alguien a cargo. No. ¿Qué es lo que te viene? Mata gente, Kai. Ah, matar gente. Claro, eso. Uf. Por eso no. No es matar gente, es hablar del tema. ¿Me explico? Pero no vas a ignorar algo que pasó. Eso es incluso peor, Manrey. Pero lo acabo de hacer. Es peor igual. Deberías sentirte peor. Y se mira las vendas. Me siento bastante mal. Bueno, pero peso por otras cosas. Como sea, voy a contarles el plan. A ver. Lleguemos a Suret, tenemos que hacer muchas, muchas cosas. Primero de todo, tenemos que comprar el permiso de los barcos. Es un permiso para los puestos, para varios puertos que tenemos adelante. Y aprovisionarnos de cosas para vender en lo posible. Creo que la mejor forma de conseguir dinero rápido sería con transporte de pasajeros, así que vamos a tener que abrirle la puerta a otras personas. No sé si conocen un poco la historia de Suret, ¿ustedes? No realmente. No conozco esa isla. No es una isla, es parte del continente. Ese es el problema. El continente de Oros está dividido entre tres reinos. En el norte, gigante Sigramor, con todos sus tieflings. En el sur, está Manarum, con todos sus enanos y sus cuevas y zonas de cristales y oro. Y a un costado hay uno que no me acuerdo, sino que no lo conozco del todo. El tema es que en las fronteras entre Sigramor y Manarum hay una franja de tierra que está todavía en disputa. Hace mucho tiempo terminaron las guerras, pero es un territorio complicado. En ese lugar está Suret. Debido a la historia que tiene, lo suelen usar personas complicadas. Mercenarios, asesinos, ladrones. Porque no hay nadie realmente aplicando leyes, salvo, bueno, alguien que lo haga ahí, ¿no? Pero va a tener tanta fuerza como ejército, me imagino, pero de nuevo, no es un reino. Es medio de una tierra de nadie. Cal cada vez se le achican más los ojos. O sea, son dos líneas, así como diciendo. La razón por la cual tenemos que ir ahí es que ahí sale re barato el permiso para comprar. Porque los Tieflings decidieron que es su tierra. Se dio un conflicto para que ellos lo hagan, pero tienen ahí una embajada. Una de las cosas que dicen es como, bueno, está su embajada, es su terreno. Esa es una discusión que van a tener entre los de Manarum y los de Sigramor. A nosotros nos importa ir ahí y comprar el permiso. Lo que hacemos es también ir a rescatar a mi hermana. Una de las cosas que hay en este hermoso lugar es una prisión privada. Sí, es un lugar peligroso. Las prisiones privadas, esta, en este caso, pertenece a un Tiefling con mucho, mucho dinero. Y suele comprar presos de diferentes lugares, expande su terreno.
Así que sospecho que mi hermana está ahí, a menos que esté en alguna otra. Esa es la, tal vez la peor, hay otras más chiquitas. Entonces, por suerte, tengo un plan. Conozco a algunas personas que han logrado escapar de esa prisión y vamos a tener que contratarlas. Son todas y cada una de estas personas son peculiares. Los servicios son caros, pero tengo que rescatar a mi hermana. Vamos a trabajar todos para rescatar a mi hermana. ¿Eh? Por eso estamos aquí, Manrel. Sí. Bien. Genial. ¿Quiénes son esos conocidos? Y sí, tengo que ver si están vivos, pero hay tres. Primero, loco Aguirre era un pirata que conocido traidor pirata. Vendió diferente información a Ciramor para que se capturen otros piratas y lo hizo varias veces en otros lugares con otros reinos, así. No se puede confiar en él, pero se escapó de la prisión. También tenemos a Augusto. Este es un tipo muy, muy extraño, que no lo conozco bien, pero me da miedo. Estuvimos presos una vez, no pude dormir en toda la noche. Y el que más miedo me da es un tipo que hace incursiones a Manarum para robarle a los pueblos fronterizos para generar más problemas. No trabaja para el reino de Ciramor, pero ese reino tampoco lo detiene. Entonces se consigue un grupito de mercenarios, va a los pueblos de la frontera, los ataca y después vuelve. Imagino que esto genera algún conflicto político de algún ámbito. Pero lo que quiero decirles es que, bueno, genera problemas por gusto, ¿no? Y Manrael, ¿nosotros vamos a tener que elegir alguno de estos tres sujetos o querés que estos tres sujetos trabajen en conjunto? No, con uno solo vamos a estar. O sea que tenemos que elegir a la mejor opción dentro de esos tres peores, ¿va? Sí, es posible que esté viva. No tengo tendencia. Todas tus estrategias son elegir la menos peor de varias opciones. ¿Por qué no estás siempre ¿por qué nos das tantas opciones que sabes que son malas? No tengo opciones buenas. No, se me ocurre una opción que es diferente a las otras. Entramos nosotros a la prisión a ciegas y tratamos de salir. Mi pregunta es, ¿para qué quieres entrar a la prisión? Porque para mí ahí está mi hermana. Lo primero que voy a hacer es averiguar si está ahí. Y en vez de entrar, ¿no sería bueno saber si realmente está ahí? Sí. Eso es lo primero que va a pasar. Pero siento que tengo que prepararme un poco para estas cosas. Ok. Y en caso de que Licreria está en esta prisión y tenemos que contratar a uno de estos tres interesantes sujetos. ¿Cuánto crees que van a cobrar? ¿Cuál es el precio que supuestamente se cobra por este tipo de servicios? Porque siempre nos hemos encontrado en tus planes, Manrael, teniendo que negociar precios de los cuales no tenemos absoluto conocimiento de nada. Excelente. Si sabemos algo, podemos pujar. Excelente pregunta. Excelente pregunta. ¿No tenés la respuesta? No. Pero lo voy a buscar. Le voy a mandar unas cartas a contacto que tengo en Zuret. Y voy a esperar que me responda a ver qué tengo. Bueno, quería avisarles. Algo que quizás podamos hacer. Nima mencionó que Licreria solía ir siempre a las mismas tiendas a comprar. Quizás podemos investigar esas tiendas, si tenés idea cuáles son. Sí, sé cuáles son. Nos dio la lista. ¿Cuáles? Es un mercado que está ahí en el puerto. Okay.
¿Lucrecia es llamativa de alguna manera? Eso. Sí. Escribir. Ella es una mujer grande. Es muy alta. Muy alta. ¿Huesos grandes? ¿O es gorda? No. ¿Es flaca? Es alta y ancha. Como de una espalda. Okay. Como el marco de la puerta. Ok, una mujer enorme. Bien. ¿Tenés un retrato de ella? Ah, eso vendría genial. Sí. Déjeme buscar. ¿Por qué no empezamos por ahí? Hace mucho que no reviso esa caja. Por motivo, no importa. Ahí vengo. Está bien, Manuel. Lo sigo. Se mete en su habitación. ¿Querés seguirlo adentro? Queda tomando sol. ¿Querés hacerlo con sigilo? ¿O te querés mandar? Me mando de cara dura. Manuel se mete, se está por entrar a la camarote. No, Einstein. Yo puedo, ¿sí? Ayuda. No. ¿Ya hablamos de esto varias veces? No recuerdo que hayamos hablado de esto nunca. Vamos a hablar ahora, entonces. No se puede entrar a mi camarote. ¿Por qué no? Porque soy el capitán y este es mi lugar privado. Es lo que tiene el capitán, el lugar privado dentro del barco. Cal también es capitán y no tiene ningún lugar privado. Sí tiene. No. Pregúntale. Dormimos arriba de un montón de pasto seco abajo de la cubierta. Pero hay otras camas. No hay camas, la verdad. Bueno, como sea, después vemos dónde dormimos. Pero no podés entrar conmigo. Sí, claro. Mira, es fácil. Yo paso por la puerta. Te bloqueo. ¿En serio, Bayes? No se puede. Pero... sí, se puede, es fácil. Es solamente dar un paso adelante de otro. Cerrar la puerta, ¿sí? Ok. Pero yo paso... y te va empujando con el puerto. Unos minutos después sale Manrel con un rollo de pergamino grande. Lo está por poner en un barril. Les voy a pedir que no me juzguen. Esto es muy personal. ¿Cómo te juzgamos, Manrel? Si no hiciste tantas cosas estúpidas, no te juzgaríamos tanto. Extiende el rollo de pergamino. En él ven el retrato de una familia. Ven un enano en el medio de todos, sentado en una silla y tiene barba larga, blanca, muy, muy viejo. Al lado de él, con una mano en el hombro, una elfa alta, muy alta. Bellísima. Se ve que ya es de muchos años, pero está muy bien vestida, muy cuidada, es muy elegante. Al lado de ellos, más alta que la elfa, hay un hombre. El pelo cortito, un bigote que le cubre la parte de arriba del labio, después una barba, todo afeitado, pero sale de acá abajo, bien barba de enano que se le enreda en trenzas, tiene un uniforme militar y una espada en el costado. Y al otro lado de la mesa, lo reconocen a Manrel instantáneamente, de niño. Es mucho más bajito, es más corporal, estaba más gordito en esa foto. No tiene barba para nada y tiene un poco las orejas del elfo de la madre. Ahí está mi hermana, señala al hombre gigante. ¿Y qué crees que juzguemos de esto? ¿Qué? ¿Qué querías que juzguemos de esto? Es la foto de una familia, Manrel. Ahora, bien. No quería que me juzguen. Basta. Nadie dijo nada, tranquilo. Solo, Manrel. ¿Te molesta que no heredaste la barba de tu papá? Agarra el rollo de pergamino totalmente humillado. Se da vuelta y se encierra en el camarote. ¡Baggins!
Pero es que no tiene nada de malo no tener barba. Yo no tengo barba. Pero no le dijiste que no tenía nada de malo. Le dijiste, ¿te molesta no haberlo sacado? En términos humanos, eso muchas veces resulta en una especie de burla. Ajá. Yo le estaba por decir que le íbamos a guardar los postres. Otra cosa que podría haber sido interpretada de burla. Pero bueno, agradezco su intención, Grunts, pero... Hey. Van a tener que disculparse con Van Rey de alguna manera. Pagin sobre todos. Yo no le dije nada. Pero no dije nada malo. ¿Pero pensaste? Solamente le pregunté. Pero no le dije nada. Pero me preocupaba no ser tan alto como la madre, no, no, no sé. Bueno, en temas sensibles evitemos mencionar lo que es evidente a la vista, ¿dale? Por lo menos con Van Rey. Pero... Para mí tiene total sentido que lo hayas preguntado, pero Van Rey evidentemente ya venía condicionado por algún tipo de pasado o algo que le hayan dicho. No lo sabemos. Y quizás nunca lo sepamos porque no sabemos si nos va a querer contar de nuevo. Bueno, entonces esa era la hermana. Ajá, parece que sí. ¿Supongo que era una tiene bigote? Ay, es una buena pregunta. Porque sin la barba y sin el bigote no, es lo mismo. Es otra cara completamente diferente. Ese retrato no nos sirve mucho. No, creo que tienes razón. Aparte, parecía viejo. No vi la nariz. Mm. Si era puntiaguda, si era un poquito más... No, sí. Pero sigue siendo una nariz. Sí, debe ser una nariz media elfica. Bueno, sabemos más o menos qué altura tiene. Sí, más o menos como es. No sé si vamos a poder hacer algo con eso, pero... Vamos. Si alguien le pide disculpas, si podemos conseguir esa imagen, quizás sea mucho más fácil nuestro trabajo cuando lleguemos a tierra. Espero que esa no sirve tampoco, porque tiene barba y bigote. A no ser que le haya crecido la barba y el bigote, no. Pero es mejor esa imagen que nada. Pero tiene facciones. Claro. Aparte, Baggins, pensé que quizás tengas la chance de entrar a la habitación de Van Rey. No, no. Tengo que esperar a que él no esté. Te veo decidido con ese objetivo, Baggins. En fin. No, para nada. No estoy haciendo planes en absoluto de distraerlo para que se vaya de su cámara en medio de la noche. Estás hablando un idioma que yo hablo, Baggins, y se llama sarcasmo. Y estaría bueno que vayas y golpees la puerta a Manuel y le pidas disculpas. Necesitamos esa imagen. Yo creí que querías entrar a la habitación, Baggins. Claro, pero él no me deja. Ya intenté. Ok. Pensé que tengo que entrar cuando él no esté. Ay. Bueno, o le pides perdón o nos vamos. Sí, voy a ir. Muy bien. Baggins camina enojadito. Te ves gracioso cuando caminas enojado, Baggins. Me doy vuelta, me lamo el ojo. Ah. Ay, Baggins se ríe porque ahora lo entiende. ¿Y qué haces? Bueno, voy hasta el camarote de Man Ray y golpeo la puerta. Abre la puerta. Un poquito así. Joder, se ve un poco, a veces muy... No te veo. No quiero que me vean. Y se tapa la parte de abajo del cuello. Bueno, ok, no te estoy mirando y me doy vuelta.
Venía a pedirte disculpas por haber mencionado el hecho de que no tenés barba como el resto de tu familia. Sé que no es algo que uno haya elegido de la misma forma que yo no elegí el color que tengo. Vos no pudiste elegir tener o no tener barba. Lamento que te haya... si te ofendí por eso. Hace una tirada de persuasión. ¿Estás siendo sincera? Ya sé, no es para mentirle para nada. Quiero ver qué tan avispado él está para descubrir esto. ¿Por qué no? Yo veo o escucho algo de esto. No, Chivo está sabido. Pare, no estaba mintiéndole. Yo quiero, esto es para Manrel, ¿no? Es para la dificultad de Manrel, ¿no? Alguien se está haciendo okay, la okay. Es un 5, entonces tengo más 3 años. Sí. ¿Para era? Sí, tengo el mismo. Está bien, gracias. Y abre la puerta más. Bueno, y ahí está mi habitación. Pasa. Entiendo, contenta. ¿Por qué tenés una pared mágica con una pintura mágica de un barco mágico con una nube mágica? Cierra la puerta, sí. Rápidamente. Atrás tuyo, ¿no? Vos entraste a la habitación. Ah, sí. Ahora vos ves la pared esa que de la cual hablas y está toda tapada con mantas y telas. No puedes decirle a nadie esto, Agnes. ¿A quién le dijiste eso? Guess. ¿Cuántos de la tripulación lo saben? Creo que nadie. No le dije a nadie, no me pareció tan importante como para contarlo. Solamente me llamó la atención y quería saber por qué. Fantástico. Supongo que ya no hay razón para escondértelo a vos solo, ¿no? Uh-huh. Ajá. Camina por al lado del escritorio, lo da vuelta y retira las mantas, las tira al piso. Y ahí se ve nuevamente la ventana con el cielo despejado y una nube sola en la distancia. El barco está maldito. ¿El de la pintura o este? El nuestro, este. ¡Ah! ¡Bien! Y esta ventana nos ayuda a saber qué va a pasar, junto con el reloj. Mirá. Y te acerca la mano, te abre el reloj frente a él. No tiene una hora en particular. Tiene varias agujas que giran. A simple vista vos te das cuenta que no está marcando ni el norte, ni no es ni una brújula, ni un reloj, nada. Simplemente parece una cuenta regresiva. Todas las agujas viajan en diferente orientación, pero hay una nube en uno de los lados arriba del reloj. Esta nube es esa de allá. Es importante que nosotros estemos con esa nube arriba nuestro cuando sea el momento. ¿El momento de qué? De la nube. La maldición no es tan terrible. Así me encontré yo el barco. La compraste porque era más barato, ¿no? No, me lo compré. El barco me encontró a mí. Sentate. Te ofrece una silla. Me siento, me cuelgan las patitas. El barco está maldito. Pero no nosotros. Está obligado a encontrar náufragos donde sea. Cuando a mí me estaba viendo calor en una isla, me iba a morir por el sol. Estaba quemando la piel, me estaba quedando sin agua. De repente, una gran sombra se posa sobre mí. Empieza a caer lluvia. Y la nube no se fue en ningún momento. La lluvia me ayudó a recuperarme y con una hoja de una planta pude tomar agua. Y eventualmente, barco. El barco estaba vacío. Lo que encontré fue el reloj. Investigué un poco más y todavía no sé a quién le perteneció. Pero yo me atreví a no hacerle caso. Siempre que encontraba a alguien cerca o se hacía el momento de rescatar a algún náufrago, trataba de cumplirlo. Por eso quiero que lleguemos a ti.
Pero el grupo no está maldito, entonces. No sé de magia. Un barco mágico, pero parece más un hechizo de protección o ayuda que una maldición. Una maldición suelen ser cosas malas y negativas. El barco te salvó la vida, no diría que está maldito. Bueno, esa es una de las preguntas que tengo que nunca pude responder, porque no sé de magia. Si tan solo hubiese una persona experta en magia en el barco. Ya hay demasiadas preocupaciones y secretos entre todos, ¿no? Si tan solo hubiese menos secretos entre todos nosotros y pudiésemos hablar de las cosas con facilidad. Qué provechoso sería eso. Qué lástima que nadie haya... No sé si te diste cuenta, pero cada vez que... explicarte todo esto. No sé si te diste cuenta, pero cada vez que yo te tiendo a contar algo, todo se agarra en la cara. Entonces tengo que dar espacios entre cada vez que cuento algo. Tal vez algo como, estamos en un barco mágico, debería ser algo con lo que uno tiene que empezar una conversación cuando estás invitando a alguien a tu barco. No dejarlo para lo último. Si yo le decía sonrisas que este era un barco mágico, me le iba a prender fuego. ¿A sonrisas no le gusta la magia? No sé exactamente cómo funciona, pero es un tantito supersticioso. ¿No lo viste con sus... su... ¿cara? No, viento de las manos, ¿qué hace? Supuse que eso era algo de manos. No, es algo de piratas. Piratas viejos. Hay una razón más. Hay una razón más por la cual te la cuento vos todo esto. Siento que va a ser difícil recuperar a mi hermana. Y quiero que alguien esté preparado para continuar esta misión del barco, sea la que sea. Y creo que vos sabes bastante de estas cositas. Por lo menos te interesa más el barco que cualquiera de los demás. Sí, pero la experta en magia es otra. Bueno. Y lo mira fijo con un ojo. Bueno. Volvamos a cubierta. Por favor. Sí, ya sé. Sus secretos. Salen los otros dos de la habitación de Manrel. Manrel ahora está más relajado. No se está tapando la parte de abajo de la cara. Y se va adelante de todo. Proba. ¿Qué hacen ustedes? Baggins vuelve y consiguió la imagen. No, volvió sin imagen. No se te escucha. Volvió sin imagen. Baggins, se suponía que le ibas a conseguir. Tuvimos una charla muy emocional sobre lo que es la herencia genética y la familia y las expectativas, y me olvidé de pedirle la imagen. No te culpo. Ay, bueno. Te la puedo pedir ahora. ¿Qué decís que te la va a dar? ¿Decís que tuvo resultado la charla esa emotiva, emocional que tuvieron? Bueno, a ver lo contento que está ahora por no tener barba. ¿Está contento, Marre? Lo has visto más feliz. Ahora simplemente está tranquilo mirando adelante. Es una expresión dudosa, pero bueno, ¿podés intentar? Sí. ¿Vos decís que está contando? Sí. Y voy caminando, no está mal. ¿Sí? ¿Me das de nuevo el retrato de tu hermana? Así lo miramos con atención. Bien. Buscarlo. Te deja pasar esta vez a la habitación. Y ves que empieza a correr un montón de cosas que estaban tiradas en el piso. Claramente lo acababa de tirar. Y saca la foto y el retrato y te lo da.
lo agarro y subo a cubierta. No, no lo voy a seguir juzgando por todo lo que hay en esa habitación. Ahora sí. Bien. Concentrémonos únicamente en la hermana de Manred, no en él ni su falta de barba. Exactamente. Y que en eso, pensalo o no, lo vuelvas a decir en voz alta. Bueno, supongo que cuando lleguemos, lo primero con lo que vamos a tener que lidiar es el pase que quiere que compremos. Mientras están ahí. Al. Lo veo a sonrisa, así que una seña. ¿Qué? Un segundo. Me acerco. ¿Qué pasa? Al. ¿Qué carajo es el apellido de Mike, de Kaiden? ¿Cómo? ¿El apellido de Kaiden? Ajá, ajá. Lo sacó de mucho apuro últimamente, y no me gusta a mí. Ah, tú dices el. Ah, ajá, el eso. Valor del. No sé nada de eso. Yo tampoco. Cada vez que le preguntamos, dicen: ah, sí, ya lo vamos a hablar. Hace 5 meses que estamos tratando de. Sí, siempre vamos a hablar. Yo intenté. Intenté varias veces. También. Está escondiendo algo esta muchacha. Y como ustedes pasan mucho tiempo juntos, me quería preguntar qué pensaba vos. Yo creo que está escapando de algo. Probablemente le tenga miedo a algún familiar. No creo. No, no creo que tenga miedo a alguien. No, para mí tiene miedo. Para mí tiene miedo de la herencia de su apellido. Imagino que deben ser alguien. Deben ser personas muy importantes. Sí, bueno, pero. ¿Tanto pero miedo esto tiene? Es una especulación. No sabría decirte, sonrisas. Es. No quiere hablar. Ya. Supongo que con el tiempo ella sola lo irá soltando. No. No lo sé. O nos puedes ayudar. ¿Tienes alguna especie de truco? Algo que le pueda decir como para que ella diga: ah, sí, mi familia solía hacer esto y bla bla bla. Y tenía. Conozco la táctica de los piratas. Pero no. Creo que matarla no. No, pero ponemos una tabla larga. ¿Tirarla al agua? No, la tabla. Dale de cubierta. Ajá. Le atamos las manos. Y si no sí. Dice lo que quiere y lo que queremos. Claro. Esa es la. La matamos. Claro. No. Nosotros sí, no hacemos nada. Los piratas no hacen esas cosas, no matan. Así. Ah. ¿Y por qué la pondríamos arriba de la tabla? Con las manos atadas. No, yo no haría eso. Esa es la técnica que sé. Ah. Bueno. La voy a tener en cuenta. Igual creo que deberíamos hablar. ¿Quiere hablar? Pero supongo que debe haber algo. Algo en especial. Hay que observarla bien. Cuando ella se indigne o medio como que se enoje, por ahí va. Yo creo que ese debe ser el tema. No sé cuál es, pero creo que. ¿Entendés? Sí, entiendo. Ponela incómoda. Hacerle preguntas. No sé, difíciles. Bueno. Está bien. Y si se va, es probablemente que vayas por ahí. Bueno. Anotándote las preguntas. Pero. Gracias, Carl. Gracias. Yo puedo confiar en vos. Oh, sos una buena rana. ¿Está bien, rana? Sí, está bien, Rana. Está bien, sorpresas. Gracias por confiar. Si sea algo, no te lo voy a contar porque en realidad Kaiden te lo debería contar. Sonrisas. Así que hablamos. Te agradece que una vez más sintiendo y se acerca a Kaiden. ¡Hey, Kaiden!
prestás el libro ese? ¿Cuál? El que leo todos los días. Leo un montón de libros, pero... Perdón, sonrisa, te aprecio, pero dudo que puedas leer este. ¿Me lo prestás o no me lo prestás? No se te escucha. ¿Me lo prestás o no me lo prestás? Sí, Manrel te dejó tenerlo. Es el de las algas. ¿Sabes algo, sonrisas, que yo no sé? Extiende la mano. Quiero verlo. Lo miro así extrañado y saco el libro y se lo doy. Tenés que tirarle agua para que se abra. Y me quedo mirándolo. Y vos tenés que decirle que estás escondiendo. ¿Más libros? Tengo más libros, pero los estoy escondiendo. Ah, de hecho. No. Estás muteando. No. Papigido. ¿Quiénes son ustedes? Y abraza el libro. ¿Nosotros? ¿Te referís a Baggins, Cali y yo? Creo que habla de los Amaralas, Kaiden. ¿Sonrisas? Sé que el apellido era Maranga. ¡Ah! ¡Los Marangas! Sí. Yo te cuento de los Marangas. Los Marangas son unas criaturas que se esconden bajo la cama de los niños a la noche y a Cal no le gustan para nada. Pero son agradables solo si los alimentas con cucarachas. Por eso los grumos comen tantas cucarachas. Porque son amigos de los marangas. Era eso. Estás muteado. Mirá, así que era eso. Está bien. Entonces, no me va a decir nada a tu familia. Ajá. ¿De los marangas o de los maralas estás hablando? ¡Basta, los juguitos! ¡Yo quiero saber quién sos vos! Kaiden está súper, súper divertida con todo esto. Sonrisas camina hacia el borde del barco. Ajá. ¿Vos vas a tirar el libro que tanto le costó a Manrel conseguir para lograr su sueño? Ajá. Kaiden se trina los dedos. Sonrisas. Creo que no quieres hacer eso. Y cierra los ojos. Y se va sentando en el piso. Y se saca las botas. Sonrisas empieza a hacer movimientos con las manos extraños. Kain abre un ojo para ver qué está haciendo Sonrisas. No tenés ni idea. Vuelve a cerrar rápido el ojo. Y se tantea a los costados para sacar un par de cositas. Las deja sobre la cubierta bien ordenadas. Y empieza a murmurar unas palabras. Y esos componentes como que empiezan a hacer unos colores. Y Kaiden está súper, súper concentrada. Y entre las cosas que dice se escapa de vez en cuando el nombre de Sonrisas. 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 Mientras pasa todo eso, yo quiero ir retrocediendo de donde está Kaiden y acercándome a donde está Sonrisas. No al lado de él, sino como cerquita, pero como alejándome de ella y acercándome a él. Bien. That's it. Está bien. Sonrisas se mantiene ahí haciendo esas cosas mientras Kaiden está haciendo también, no sé, lanzando un hechizo, imagino. No, Kaiden no está lanzando absolutamente nada. Bien, bien. Pero está haciendo que lo está haciendo. Entonces mentime con la tirada. Ok. ¿Para qué busco acá? Mi hoja. ¿Qué tengo que tirar? ¿Engañar? Uh-huh.
Ay, sonrisa. Yeah. Oh no, sensor. Oh shit. Oh. Ah, no, ni paro. Voy a usar cambio crónico para ver si me sale bien esta vez. Ah, para que me anoto uno. Ahí está. Y eso es un 14. Está bien, eso tiene éxito. Eso tiene éxito. Sonrisa se mantiene distante. Lo mira a Baggins. Creo que está preparando un hechizo. ¿Estás muteado, sonrisas? Hay algo que esconde, no nos quiere decir quién es. Ningún apellido tiene tanto peso. ¿Es tu apellido es Plomo? Te mira. Serio. No enojado. Sino como que... él está muy comprometido en la situación como para... para aceptar el sarcasmo. Igual sonrisa no creo que sea la forma de... de hacerla hablar a Kaiden. De hecho, Kaiden debería hablar por sí sola y... esto no va a funcionar. Y de hecho ahora creo que te va a hacer volar por los aires, quizás. Te va a tirar al agua. Quizás. No, prender fuego, ella tira fuego. Prender fuego, sí. Y Kaiden mientras sigue. Cada vez se escucha más fuerte. Sonrisas. Sonrisas. Después de escucharlo acá hablar. Como que se relaja un poco. Tira el libro que hace. ¡Puf! Frente tuyo. Bien, sonrisas. Se va. Se retira de la escena. Va abajo del barco donde estar siempre ahí. ¿Qué le ibas a hacer, Kaiden? Kaiden abre los ojos. O sea, primero viene con uno, ve que sonrisa no está. El libro está ahí. Y agarra de nuevo los componentes. No estaba haciendo absolutamente nada. Pero noté que cuando Manrel dijo que investiguemos el virote, está raro, y yo me puse a lanzar un hechizo y prepararlo para reconocer lo que era el virote, Cervezas actuó de una manera extraña. Creo que es un poco crédulo. No es la palabra exacta. Supersticioso. Eso. Así que no sé qué tanto le gusta el tema de la magia y esas cosas. Me extraña igual que estoy tan enojado. Uso mano de mago y agarro desde donde estoy el libro. Y lo vuelvo a agarrar. Y lo vuelvo a abrir. Puede que haya tenido una mala experiencia con algún mago. Ah, es probable. Lo sí, único que... creo que malo es siempre la magia. Sí, y además, lo único que sabemos de sonrisas es que tenía un hijo que había sido, creo que, esclavizado y Manrel lo salvó de alguna manera extraña. Quizás esté todo relacionado de alguna forma. Sí, puede haber algún mago o maga de por medio. Pero bueno, creo que deberíamos ir a investigar un poco sobre esta prisión y dónde puede llegar a estar la hermana. Manrel. Todavía no nos dijo cuánto falta para llegar, ¿cierto? Y con eso... vamos a hacer la pausa. Ah. Justito. Para la gente que nos está mirando, hacemos una pausa de 5 o 10 minutos, 15 máximo, para refrescarnos nosotros y seguir jugando. Después vamos a seguir jugando un rato largo más, así que ahora lo dejamos con el Ya Volvemos y... espérennos. Ahí venimos. Al toque.
Y ahí nos escuchan y nos ven. Volvimos. Estamos. Vamos a continuar desde donde quedó. El día había empezado bien. Se habían juntado a comer algo rico entre todos. Comieron un montón, quedaron llenos. Después se notó un poco el encierro que tienen en el barco. Y pasaron 10 días juntos, muy tranquilos. Nadie quedó sin charlar. Un poco de tensión. El capitán, con sonrisa principalmente. Pero todo eso tal vez quedó un poco atrás. Tres horas más tarde, el sol cayó y el cielo se llenó de nubes. El mar se empezó a agitar. Y el barco se empezó a sacudir. La tripulación vio cómo la tormenta se gestaba alrededor del barco, temiendo por la estructura, la integridad del pobre barco, ¿no? El barco se empezó a balancear de lado. Ya el rumbo no era importante, lo importante era sobrevivir la tormenta. Manrel está en el timón gritando órdenes. Todos los demás tratan de acatarles. En un momento Cal lo ve a Edur. Edur está tratando de agarrar las sogas de una vela para poder atarlas. Cuando una ola golpea la cubierta. Y ahí, cuando se limpia la ola del agua del barco, Edur no está más arriba del barco. Cal grita, ¡hombre al agua! Y se manda directamente a buscarlo adentro del mar. Bien. Corre por el barco que se está... Y se tira al pozo que se genera cuando las olas se retiran del agua. Te mandas abajo del agua. Está absolutamente todo oscuro. Haceme una tirada de percepción. Más 18. 18. Lo ves allá, tratando de mantener el flote. Okay. Aguante, Dur. Y voy a buscarlo. Empiezas a nadar hacia dame una tirada de atletismo. Daditos. Uf. Así que tengo 16. 16, bien. Nadás por el mar turbulento hacia Edur y llegás sin problemas. Te das vuelta hacia el barco. A Edur la tenés. Está totalmente asustada. Asustado, pero con vos se quedó quieto. Y ahí ves como el barco hace... Y cae, golpea contra el mar. Todos los que están en el barco, o sea, ustedes dos, van a tener que hacer una tirada de salvación de destreza. ¡Qué picante! De destreza. Ok. Uf. Voy a usar mi punto de inspiración. Se picó indeed. Y yo estoy viendo que se me recontra va la pierna al costado y voy a usar el punto de cambio crónico que me queda. Ok, 18 total. Ustedes arriba del barco sintieron como la nariz del barco se empezó a levantar lentamente y entre todos compartieron más o menos la misma mirada. Alcanzaron a agarrarse donde pudieron. Un mástil, tal vez una puerta, la escalera. Y el barco hizo. ¡Puaf! Saltó agua para todos lados, generando más olas todavía.
pero se sintió por todo el casco. Se empezaron a escuchar gritos abajo. ¡Agua! ¡Agua! Pausa. Se vieron los que están en el barco. 10 de daño contundente por el golpe. Dura. Ya tengo menos de mi vida. Perdón. Perdón. Los que pasaron la tirada. La pasaron los dos. Ah, este. Reciben la mitad. Los que no pasaron. Ah, ok, ok. O sea que los que pasamos recibimos la mitad. Claro, sería 5. Claro, bien, okay. Ok. Bien. ¿Qué hacen? Corro bajo cubierta a ver qué puedo arreglar. Corres abajo de la cubierta y escuchas agua, agua, y estas sonrisas y Yurube gritando. Hay una enorme grieta en uno de los costados del barco. Tiene como 30 centímetros abierto. Por él se está filtrando agua cada vez que choca una ola contra el barco. La agua. ¿Esa es la más grande que hay o es la única que hay por ahora? Hace una tirada de investigación. Ajá. Más 5. 20 en total. Es la más importante ahora. Las demás, si hay grietas, son mínimas. No van a interrumpir el progreso del barco. Pero esta hay que taparla ya mismo. Ok. Bueno, quiero usar mending. Vamos a leer mending. Creo que tendríamos que tener tipo un temita de ¿cómo se llama? Como que de definiciones, de concepto. Pim, pam, pam. Claro. Pim, pam. Bueno. Te toma un minuto lanzarlo. Sí. Bien. Y no va a ser suficiente uno para la grieta. Vas a tener que estar ahí un rato lanzando mending, porque es que es bastante grande. ¿Un minuto lanzarlo? ¿O es por la dificultad del...? Pero yo tengo las todas cualquier cosa. Casting time, un minuto. Yo no tengo nada, anotado como instantáneo. Te anoté. Sería conveniente. Ah, sí, un minuto dice ahí. Ah, duración instantáneo. Claro. Bien. Kaiden. ¿Qué haces? También bajo para ver qué fue lo que pasó. Y me imagino que lo veo Gaines ahí y todo este agua. ¿Cómo es la situación? ¿Hay una grieta gigante por la cual entra agua? Así es. Okay. ¿Y hay muchísima agua que está entrando? Sí. ¿Puedo de alguna manera con moldear agua empezar a sacar el agua hacia cubierto así se va? O sea, desde abajo. No sé si... El waterbending. Claro. No, sí. Encima que usa fuego también tiene waterbending. ¿Qué más querés? El avatar. El avatar. Ah. Sí podrías, así que hacerme una tirada de arcana como para... Ok, para que... Limpio, uno, lanzar... Esto es... Arcano... 21. Bien. Empiezas a manipular el agua y lo mantenés a raya. No es que cada vez que se acerca el agua lo empujás, sino que agarrás un poco de agua y haces una pared. Y esto le da a Baggins tiempo como para castear mending sin problemas. Baggins. Ah, bueno, vos señalás, no sé quién es. Perdón, sí, tenés razón. Mal, yo no sabía que quería. Costumbre de jugar en la mesa, ¿no? Pero vos, el que estoy señalando. Caen sostiene el agua contra fuera del barco.
Bien, saco mi llave francesa, la doy un par de vueltas a mi mano muy canchero porque esta ya la tengo re claro. Y básicamente empiezo a pegarle todo hasta que se vaya reparando. Si no se re en un golpe, le doy dos golpes. ¡Paf! ¡Paf! Y le empezás a pegar. De a poco la grieta se empieza a achicar. El resto de la tripulación trata de sacar cosas que haya que rescatar, lo que sea. Y algunos suben a cubierta. Cal, estás en el medio del mar, moviéndote por el agua, con Nedura en las manos. ¿Empezás a nadar de vuelta? Voy a ir, sí, directo al barco. ¿Nadando subterránea? Sí, estoy pensando cómo. Si me conviene por la superficie o por abajo del agua. Claramente tengo duras encima, así que sí, no. Sí, voy a tener que ir por la superficie del agua. Pues la idea, en un momento quería ir por abajo, pero no, ya fue. Sí, voy directamente hacia el barco. Vamos a ver si puedo agarrarme. Bien. De alguna manera. Empiezas a nadar hacia el barco. Y empieza a costar mucho. La corriente te empieza a empujar hacia atrás constantemente y te mueve hacia los lados encima. Te golpea en olas en la cara. A vos no te molesta tanto, pero Edure está como, de a poco se está despertando. Y como que deja de ser peso muerto. Y te dice, no, yo nado, yo nado. ¿Qué? No, no, no. Bueno. Agarra esta. No. Bueno, vamos. Porque no, le iba a decir, agarra esta soga, pero es imposible en este quilombo. Haceme una tirada de atletismo entonces. Yo voy a hacer por Edur. Dale, yo sé que tengo que dejar. 17. 17. Bien. Vos empezás a nadar. Te abrís paso sí. Entre el mar. Edur se está quedando atrás. Y sí. Ya obvio, Edur. Llegás al barco y apoyás tu ventosa contra la pared del barco y te quedás ahí pegado. Y lo ves a Edur. Nadando así. ¡Vamos! ¡Rápido, Edur! De repente, una ola lo hunde. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué lo dejé? Y me tiro de nuevo al agua. Nadas hacia abajo. Lo ves, está dando vueltas casi por la superficie. Oh, típico de un humano. Ah, no, no, no. Lo alcanzás, porque estás cerca. Pero ahora sí está inconsciente y ahora sí es peso muerto. Okay. ¿Qué haces? Lo agarro y lo llevo para arriba. Bien. Hazme una tirada para de fuerza, va a ser esta vez, para escalar, digamos. Ay, no es atletismo, es para aguantar a Edur. 24. Bueno, sin problemas. Pum, te lo cargas al hombro y empiezas. Y voy como a agarrar, o sea, agarro con una y con las patas me impulso. ¿Se entiende cómo hago? Tipo Spider-Man. Sí. O sea, como, de una vas tipo saltando. Ah, claro. Exactamente, así. Llegás a cubierta, lo tirás de dura ahí. ¿Ves? El barco. Todo se está moviendo hacia los costados. Manrel está en el timón tratando de sostener el rumbo. Ok. Y el resto de la tripulación está saliendo de la parte de abajo del barco. Chequeo si respira Edur primero. Ok, hace una tirada de investigación. No, medicina, perdón, medicina. Ah, bueno, igual. Vamos, que medicina es la tuya, Cal. Tres. Tal vez no. Pero bueno, por lo menos tiene el cuerpo, si te sirve. Bueno, lo voy a agarrar. Y lo voy a atar a un poste. Bueno. Una soga. Lo ponen en un poste y con todo moviéndose lo empezás a atar. Y se queda ahí. Veo a ver si puedo ayudar en algo. Hay algo como. Veo a alguna persona tipo que necesita ayuda con alguna soga sí. O algo por el estilo. Justo llega Sonrisa con un montón. Con. Como agarrando. Son unos pinos de madera. Los empieza a poner en un anillo en el medio del mástil. Uh-huh. Y te pasa un par. Ok. Los voy ayudando. O termina, te dice: ¡Soga! ¡Conseguí mucha soga! ¿Dónde? Abajo. Acá. Ok, y me voy para abajo. Mientras tanto, abajo. ¡Paf! ¡Paf! La grieta cerró. Hay un montón de agua. El barco se mantiene a flote. Baja Cal. Todo mojado. Y lo ven ustedes dos. ¿A quién veo?
a Baggins, a Kaiden. A Baggins y a Kaiden. El resto no está acá. ¿Qué está pasando? Baggins acaba de arreglar el barco porque nos estábamos por hundir. Ok, ¿y toda esta agua cómo la vamos a sacar? Puedo intentar ir sacándola para arriba y puedo intentar desincercándola o tirándola. ¡Valdes! Hagan una tirada. ¡Valdes! ¡Es verdad! ¡Valdes! ¡Ok! ¡Es tu momento de brillar, Carl! Voy a tardar mucho. Dios, pobrecito, obvio que sí. Pero sí, voy a buscar los baldes. Bien. Encontrás una pila de baldes. Los voy agarrando. Veo sogas también. Agarro dos y veo sogas. Por ahí dando vuelta. Sí, ves un pilón de sogas enorme. Bueno, y agarro el pilón de soga, me lo cruzo y agarro así dos baldes. O dependiendo del tamaño, en realidad. Capaz que puedo agarrar cuatro o dos, no sé. Bueno, capaz que puedo agarrar tres, quizás. Y voy a ir llevando los baldes. Le voy a llevar los baldes y le voy a decir a Baggins: Baggins, fíjate si puedes hacer como un sistema de poleas para subir las baldes por no sé dónde vamos a tener el agua. No, en fin, hay que llegar al mar. Bueno, ¿y pero cómo vamos a llegar al mar? Y mientras voy subiendo para darle la soga a la cosa. ¿Han todos una tirada de salvación de destreza? ¡No! ¡Qué destreza! ¡Ay, por qué! ¡No! ¡No! ¡15! ¡No! Chicos. Bueno, ya les dije, el próximo personaje es un druida. Destreza. Un druida amigo que se llama Alto. Deja de invocar el nombre de Alto, Luciana. Era tan divertido jugar con Alto. Bien. Ahora sí. Kali empezó a subir con todo encima. Ay, no. Y cuando vas a dar un paso sentís que el barco se inclina. Y te sostenés. Vos ahí te atrapás, digamos, haciendo fuerza en las paredes para quedarte quieto. Y Kaiden sintió lo mismo y se agarró de una de las partes de la puerta. Se agarró así, se quedó quieta. Y Vines no se dio cuenta y cuando miró, una caja enorme hizo en la cara. Oh, en toda la nariz que no tengo. 8 de daño contundente. Au. ¿Dónde están las sogas? Acá. Vamos. Y se las doy. ¿Qué quieres hacer? Lo ves. No te responde. Agarra las sogas y empieza a atar en el pino ese. La sostiene bien. Y después te envuelve a vos y te ata. Y hace lo mismo con él. Y se acerca a Vidarleana. Y hace lo mismo. ¡Traemos demás! Oh, ok. Y voy a bajar. Bien. ¿Y cuánto quedó Vines? 8. ¿Está en 21. 8 total? Ok. 8 sobre 21. ¿Lo ves a Vines? Sacándose de la cara una caja de madera enorme. ¿Estás bien, Baggins? Hay que subir. Tiene las marcas de los tablones en la cara. ¿Kaiden? Yo estoy bien. Ok. Bueno, Sonrisas me dijo que suban. Yo voy a ir subiendo los baldes con agua. ¿Por qué hay dos cal? Vení, Baggins, y uso mano de mago y lo empiezo a guiar hacia arriba. Bien. En un punto, Cal, la soga tuya se queda tirante y no podés bajar más. No vas a poder hacer la parte de los baldes a menos que esté desatado. Y se desata. Bien. Y va a agarrar los baldes. Le agarra los baldes. A Kaiden y a Baggins. Cuando llegan arriba, de nuevo, ven cómo todo se mueve hacia los lados. Todas las cosas que hay encubiertas están llenas de agua. Ahí las olas rompen contra el barco y generan una aluvión más de agua que se limpia cuando se vuelve a mecer el barco. Manrel está en el timón a los gritos. No se le entiende nada lo que está diciendo. Saben que está a los gritos porque lo escuchan de fondo. Sonrisa se les acerca, con dos sogas, se las envuelve, las ata. ¡Quédense cerca!
Cal. Sí. Bueno. Voy a agarrar dos baldes, los voy a llenar de agua y los voy a ir subiendo. Lo empezás a subir. Sí. Ustedes ven como Cal sale con los baldes así cargados en los brazos. De abajo de cubierta. Apoyo uno y con el otro voy tirando. Tirás el baldazo hacia el costado, ves, y una pared de agua. No. De 10, 15 metros. Crece. Puedo reaccionar como para sí. Agarrarme, hacer tipo... Crece, yep. Al lado del barco. Ahora sí hagan todos una tirada de salvación de constitución. Oh, yeah. Con esto tengo cosas. Ay, yes. Ay, ay. Tengo un punto de inspiración, y lo voy a usar. 21. 14. 3. Sí. Druida, Firbol. ¿Cuánto, Max? 14. No, perdón. 13. Dijiste constitución. 13. Bien. ¿Viste esa ola, esa pared gigante de agua? Sí. Te pegaste al piso y rogaste por tu vida. La pared se demolió encima del barco. El barco no solo se inclinó casi 90 grados, sino que se movió deslizándose por arriba del mar como si fuera un pedazo de jabón en cubierta. Se movió como unos 20, 30 metros hacia el costado. La tripulación fue totalmente aplastada por el agua. Pain se despierta. Abre los ojos. Parece que perdió la conciencia... Un instante al menos. Medio desconcertado, mira hacia los lados y lo único que reconoce es la voz de Manrera en los gritos. Y te está señalando algo, se escucha un ruido apagado. Mira, ¿dónde está señalando? Mirás a un costado y hay una de las sogas, las que tenés atada, está colgando por cubierta. Voy a la soga y veo que está en el extremo de la soga. Y ahí la ves a Kaiden colgando así. ¡No! Inconsciente. Perdón, ¿me dan un segundo? Pausa. Voy a poner a cargar el... Y capaz se me desconfigure. Un segundito. Dale. ¿Por qué esa pausa dramática ahora? A ver si... Fue todo propósito, Max. Ahí está. Vines, la ves a Kaiden colgando a la deriva, golpeándose un poco contra la pared del barco. Ay, no, pobrecita. Bueno, agarro la soga, intento levantarla y empiezo a gritar. ¡Cal, mira Liana! ¡Ayuda! ¿Hace tu tirada de fuerza? ¡No! Creo que tengo negativo, la soga, por lo menos. No, ¿cuánto tengo de fuerza? Tengo uno de fuerza. Hace todo un esfuerzo sobre rano, sería, ¿no? Lo que la palabra correcta. Empezás a tirar así. ¡Ayuda! Voy a gritar, voy a... Max, haceme una tirada. No, nada. Yo te voy a hacer esta tirada. Acción pasiva es... Ok, bien. Seguís gritando. Y gritás. Perdés la cuenta de cuántas veces gritás. Y nadie viene. Mientras tanto, Cal. Los baldes están repartidos por cubierta. Mientras voy buscando los baldes, le digo a Manrel. ¡Manrel! ¡Ve contra las olas! Bien. Vos gritaste eso. Sí. Manrel gritó de vuelta algo, pero se escucha... Ah, listo. A las manos. Mientras tanto... cae un rayo en el agua. La explosión de luz blanca ilumina todo. Y por un breve instante, el silencio se apagó completo. Ahí, Cal, lo último que viste es a Baggins intentando levantar, haciendo fuerza. No puede, no es que está tipo tirando y recuperando soga, no, está haciendo lo que sea para sostener la soga hacia arriba. El resto de la tripulación está repartida en
en la cubierta. Y Arliana está en la parte de arriba, atando sogas y sosteniendo cosas que se cortan. Ok. Bueno. Dejo los baldes y voy directo a ayudarlo a Baggins. Bien. Haz una tirada de... Haz una tirada de... Uy, me perdí. Se me fue la palabra. ¿Atletismo? No, la otra. La de destreza. ¡Wow! Acrobacias. ¿Acrobacias? Sí. 15. Bien. Esquivas unas cajas que pasan por al lado tuyo, pero la tercera te pegó en el hombro. 5 de daño contundente. Y llegás. Y Baggins está ahí. Vos lo ves. El esfuerzo de Baggins es absoluto, pero no está logrando nada. Déjame darte una mano, Baggins. Y agarro la soga y empiezo a tirar. Ahora sí, tienes una tirada de fuerza con... no, sin ventaja, ¿no? Es solo... Baggins ya no está haciendo fuerza. 22. Estoy haciendo fuerza. Y Baggins, no escuchaste a Cal. No escuchaste a Cal. Pero en un momento pudiste hacer... Y ahí te volviste y lo viste a Cal. Hola, Baggins. Me siento un poquito desilusionado. La suben a Kaiden y ¡pum! Cae otro rayo que ilumina todo de nuevo. Por un instante ven una foto del mar perfecto, quieto, con olas así, como si fuera un cuadro. Por más que estén aterrados, tal vez, ¿no? La recuperan a Kaiden. Tienen los ojos abiertos. Parece estar respirando. ¿Estás bien, Kaiden? Tomaste un poco de agua. Tengo el coso que hizo Baggins que respire bajo el agua. Ah, increíble. Igual toso. Bueno, oh. Bueno. ¡Trágala! Vamos. Se vuelven a juntar en el mástil. Ahí están todos agarrados del mástil esperando mientras el barco. Y Manrel. Ustedes quédense aquí. Y me voy a tratar de acercarme a Manrel. Bien, empiezas a caminar hacia Manrel. De nuevo, acrobacias. 9. Bien. Perdón, es salvación de destreza. Está silenciado. Es salvación de destreza. ¿De destreza? Sí. Bueno, 7. Sí. 7, está bien. Empieza a caminar hacia Manrel. Con mucho cuidado. Y Bachín no. No, yo no estoy muteado. ¿Está? ¿Está? A ver. Bien. Se escucha como con. Ahora sí. Eco. Ahí está. Ahora sí. Bien. Ahí está. Empiezas a caminar hacia Manrel, recibiendo agua de todos lados. Sí. Esquivando cajas esta vez, estando atento a los baldes. Estando atento a todo. De repente, sienten un ¡pum! De nuevo. Pero se sintió mucho más cerca y el sonido los aturdió a todos. Mirás hacia arriba y una de las maderas y viene derecho hacia vos barriendo. ¡Pum! 14 de daño contundente. Okay. Haceme una tirada de salvación de fuerza o de destreza, la que vos quieras. De fuerza, 14. 14. ¡Pum! Te pegó el palo y lo detuviste. Te dejó la marca, pero bueno, no te empujó hacia el mar. ¿Es todo lo que tienes? Y sigue para el lado de Manrel. Llegas a Manrel. Y Manrel les dice, te dice... ¿Vos estás loco? ¿Qué? ¡Qué cuidado el tronco! ¿Otra vez? Y miro para el costado. ¿Qué? Atate. Tienes que ir contra las olas. Estás yendo paralelo a las olas. Tienes que ir perpendicular. ¡Hay olas en todos lados! Pero date cuenta que el frente viene desde allá. Nos está pegando de costado, no de frente. ¡Ah, mierda! Y me quedo tipo agachado y agarrado así en posición tipo de escarabajo. Por las dudas, pues este es capaz también de volar por los aires. Está bien. Te quedas ahí con Manrel. Manrel tampoco está atado. Está sostenido, agarrado el timón.
Mientras tanto, los que están ahí en el mástil, Edur que está sentada ahí en el coso. Y ven como cae un pedazo de la vela hacia abajo. Un rayo que cae sobre el agua ilumina por detrás y ven una silueta en la vela. Parece un fantasma, parece algo terrible. Y lo ven ustedes. ¿Qué hacen? Sonrisas. ¿Qué? Eso hizo sonrisas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Cayó un pedazo de vela blanca. Y después un rayo golpeó el agua, iluminó todo. Y dio a. Y del otro lado de la vela se vio una silueta negra en la pantalla que tienen ahora ustedes adelante. ¿Vidarliana está con nosotros? No. ¿Vidarliana no estaba arriba? ¿Es Vidarliana? ¿Y qué está cayendo el agua? ¿La ves bien ahí? Y está colgada, está atada, colgada, pero está inconsciente. Tiene los pies enredados en sogas. Y una de estas sogas está en su cuello. A cada movimiento del barco se sacude todavía más. ¿What? ¿Ve alguna de las cajas o algo que esté dando vueltas en cubierta? Sí, hay un montón. ¿Puedo agarrar una con mano de mago y tirársela a Cal para llamarle la atención? Cal está muy, muy lejos. Muy lejos. Ay, es más, lejos. No lo ves. No lo ves. ¿Puedo usar catapulta? ¿Y apuntarle a Cal? Ay, no, porque le va a pegar, le va a cerrar. ¿Puedo apuntar para el costado de Cal? ¿Puedo hacer eso? Sí. Ay, perdón, Cal. Bueno, agarro lo primero que encuentre y voy a tirárselo a Cal con catapulta. Pero no le voy a tirar a Cal. Voy a apuntar al costado. Lo primero que encuentre no sea yo. No pudo levantarte todavía. Baggins está ahí, está ahí, para que no puedes filtrar objetivos tipo por raza. Bien, esto va en línea recta. Ay, crap. No es un objetivo. No, ya sé, pero se está moviendo el barco. Baggins está al lado mío con mano de mago lo sacudo y como sé que no se escucha nada, le señalo arriba para ver si ve también a Vidarliana. Ok, miro para donde me está señalando Kaiden, veo algo, veo sí. Todo esto. La ves a Vidarliana enredada en las sogas meciéndose con el barco y la tela envolviéndola cada tanto. Ok, ¿qué tan alta está? Y está como a 3 metros. Ok, no es tanto. Ish. Voy a intentar saltar. Ah, pará, estoy atado. Es larga la soga, ¿no? Es larga. Ah, ok. Bueno, intento saltar hacia ella. Hace una tirada de acrobacias. Dale, Baggins. Hace honor a esos cuádriceps. ¿Qué cuádriceps? Los de la rita. Las dos, así que sería un 9 en total. Alguien señala, Baggins mira, se acomoda y salta. Y no llega, cae al lado del Kaiden de nuevo. ¿Puedo intentar saltar de nuevo? ¿Puedo seguir? Sí. Mientras Baggins hace eso, ¿llego con mano de mago a intentar desatar las sogas? Sí. Ok, mientras él va saltando, veo a ver si puedo intentar moverlas para que no le estén apretando el cuello. Hace una entrada de cara. Y bueno, alguien bueno, se va a saltar de nuevo. Acrobacias una vez más. Vamos. 10. Vamos, Chi. Ahí va. 18. Bien. Kaiden empieza a... No podés desatar las sogas porque no están atadas, están totalmente enredadas, pero lo que sí podés hacer es empujarlas un poco de su cuello como para que no estén apretadas. Y Baggins saltó y se agarró de Vidarliana. Ok. ¡Uy!
y le haces un poco más de peso. ¡No! Esto fue por decir eso. Tengo las herramientas del ladrón encima. Tengo un cuchillito. Quiero empezar a cortar las sogas. Fantástico. Vamos a caer. Peor. Y empezás a cortar. La que tiene en el cuello principalmente. No estás muteado, Lan. ¿Esa la haces primero? Sí. Sí, para que no se esté asfixiando. Cortás la del cuello. Después cortás la de los demás lugares. Y en un punto sentís como... Cortás la última. Caen. Caen 3 metros nomás, pero ella está... No amortiguo yo el golpe. No. Te amortigua tu golpe, pero bueno, aún no te hace nada. Lo que sí, ahí arriba ves el daño que se hicieron en las velas. Hay muchas hojas cortadas y necesitan un poco más de consistencia para salir de acá. Bueno, voy ¿Vidarlian está bien? ¿Está respirando? ¿Hace una tirada de medicina? Miedo. Le tengo miedo a todas las tiradas ya. Tal vez. Le inspeccionas un poco así. Y no estás seguro. No tiene ninguna parte mecánica para asegurarte. Sí. La parte encima es de Dragonborn, ¿no? No hace nada. O sea, son reptiles. Es un anfibio. Bueno. Voy a... asumir que está bien. Porque otra no me queda. Y quiero trepar por el mástil a intentar reparar la soga. Bien, vas a trepar sin problemas. Porque te agarras con tus entonces. Lo que sí, empiezas a trepar y en un punto la soga se te tensa. Necesitas subir arriba de todo. Bueno, me desato porque si no arreglo las velas, al pedo estar atado. No, me voy a hundir atado. Te cortás la soga, la dejas caer, cae en B como la soga hace y cae. Y Van se está trepando por el mástil solito, hacia arriba con su bolsa de herramientas en el costado. Mientras tanto, Manrel. Ay. Cal. Sí. ¿Dónde está Yurruel? No la vi. Bueno, no recuerdo haberla visto de las personas que... Atando, ¿no? Es la única que no está encubierta. ¿Dónde está regularmente Manrel? Abajo de todo. ¿En la cocina? Ok, ahora vengo. Y voy a bajar. Bien, empezás de nuevo a caminar por el barco. Que esta vez se... Lo que sí, ahora el curso del barco está tratando de moverse hacia las olas. O sea, tenerlas de frente. Claro. Sigue siendo todo complicado, ¿eh? Lo que sí, empezás a bajar y la ves a Kaiden, que está mirando hacia arriba. En el mástil está Baggins solito trepando hacia arriba del todo. Esto no tiene sin soga. Buen olor. Y sin soga. Ah. No, la voy a ir a buscar a Yurrel igual. Bien, corres hacia abajo. Abajo es un caos. Todo lo que sea que tenía el barco está desparramado, flotando por arriba por el agua. Hay cosas, baldes, cajas, sogas, herramientas, ropa, de todo está. Voy a dar un salto al techo. Sí. Y voy a tratar de pegarme así al techo. Tipo, ¿está bien? Lo hice sin problema. Okay. Y vas tipo. Y voy a ir mirando. ¿La buscas? ¿Hace una tirada de percepción? Estos dados. Se te apagó el micrófono. No se te escucha nada. Estás muteado, Max. No hay que se apague el micrófono. Pausa. Pausa. Dale.
No se te escucha, perdón. No, estás muteando la call. Veo que tenés el símbolo del microfonito tachado. Ahí aparece como que está desmuteado el chat. Capaz que se le muteó porque se desenchufó el micrófono. Que creo que era lo que nos estaba diciendo. Ahí va. Menos mal que tiene otro micrófono. Sí, tiene como 70 micrófonos. Menos mal, lo necesitábamos todos. No, no se escucha. No, ¿por qué ahora? Muy bajito. Súper, súper bajito. ¿Podés probar subirle el volumen para el OBS? Voy a intentar. Aunque igual no lo escuchemos en la llamada. No, no puedo. Alto. Identifica todo el mismo sonido. Claro. ¿Ahí? ¿No? Ahí va. Hola, hola. Sí. Bien. Listo, ahora sí. ¿Cuánto sacaste? No. 7. 7. Bien, empezás a buscar por todos lados. Baggins. No, perdón. Sí. Kaiden. ¿Qué haces? Okay. Shurrael no. Vidarriana está tirada ahí al lado, pero ¿está atada al mástil? No, no. La está dando sonrisas, igual. Ah, la está dando sonrisas. La está dando sonrisas. Sí, sí. Y sonrisas te miran, cruzan una mirada. Yo no hago nada. Yo tengo mirada de que estoy concentrada, que se está yendo todo el. Pipipi. Fondo del océano. Muy bien, gracias. ¿Lo vi a Carl que se fue para otro lado? No. Ok, bueno, pero sigo concentrado en Baggins. ¿Veo más soga alrededor? Ahí sí, hay un montón. ¿Estás muteado? Hay un montón. Que están colgadas de los mástiles. ¿Y puedo intentar agarrarlas con mano de mago para hacer nudos e intentar darle esa soga después a Baggins? ¿Que como querías agarrar la soga? ¡Claro, sí! Hacer una tirada de arcana, ¿verdad? ¡Malditos dados! ¡Ey! Y esto es... 21. Bien. Kaiden. Se concentra y empieza a atar, a agregarle soga a la soga original de Baggins. Estás un rato, pero crees que es suficiente. Bien. Voy a intentar alargar lo más que pueda la mano de mago para intentar llegar al Grung y moverla al lado como para que se ate mientras sigue él subiendo. Bien. Baggins, finalmente llegas arriba del todo. Sería la parte de carajo ahí. Ahí necesitas hacer las reparaciones. Sí. ¿Qué haces? Intento reparar todo lo que pueda. O sea, veo las sogas que veo cortadas, intento atarlas. Bien. Todo eso. ¿Ves una parte de las velas que está caída? Le faltan que un montón de segmentos estén atados. No lo vas a poder arreglar para que esté sumamente funcional como debería ser, sino para que la vela se pueda englobar y puedan seguir andando. Ajá. Uh-huh. Así que haceme una tirada de salvación, no, tirada de herramientas artífice. ¿Qué sería eso, Leon? Dale, Baggins, tú puedes. La tools. Sí, bueno, pero que es, no tengo anotado ninguna. Es proficiency más tu modificador de inteligencia, ¿sí? Ajá, dale. Proficiency más inteligencia. Ocho. Bien. Te pones a arreglar las velas. Eso es lo que vos crees. Mientras tanto, Cal, estás ahí pegado en el techo y no la encontrás a Shurrael en ninguna parte de acá. La última opción es que todavía esté en la parte de abajo. Y si esta está llena de agua... No se te escucha. Estás muteado de nuevo en la llamada. Ahí está. Sí, lo muteo porque tiene el micrófono de la notebook y agarra todo. Ah, está bien. ¿Cómo es? Bueno, me voy a tirar al agua. Me voy a tirar al agua y voy a
era la parte bien. De abajo. Haceme una tirada de atletismo ahora. Once. Bien. Empezás a mandarte por la escalera, que está llena de agua, medio nadar y medio caminar. Uh-huh. Está todo oscuro. Sentís golpe. Puf, 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 a tu alrededor. Kaiden. Terminaste la soga. Se la quiero subir a Baggins. Bien. Bien. Con mano de mago empujas hacia arriba. Y la soga empieza a subir. Baggins, mientras vos estás ahí agarrando lo que sea para poder subir la vela y pesa un montón y vos estás recansado, no solo la situación, sino que estuviste haciendo fuerza en vano hace un ratito. Empezás a atar la soga y de repente hay una soga que se cruza por aquel lado. Está subiendo. Por un instante, breve, viste un momento de flaqueza intelectual y sospechaste que estaban dados vueltas. Pero no era posible eso. Porque después viste, la soga estaba subiendo, efectivamente. Bien, bien. Bueno, agarro la soga y veo si me sirve para atar alguna de las velas. Sí, te sirve. Perfecto. Intento atar las velas con la soga que alguien me acaba de acercar con tanta cortesía. Fantástico. Bien. Empezás a atar la vela como podés. Llegás hasta la parte que estaba rota, ¿no? La parte quemada, que todavía le sentís el olor de quemado y mojado a la vez. Estás un rato, pero finalmente podés embolsar la vela ahí y atás todo así más o menos. Y mirás hacia arriba y ves el cielo despejado. Ah. Y de repente sentís el rechinido del barco una vez más. Y la nariz del barco empieza a bajar. Y ahí volvés a ver otra vez el mar turbulento agitándose para todos lados. Así que hace una tirada de salvación de destreza. Tal vez no sea un druida, pero ya jugué con un druida. Destreza tengo más 2, 14 en total. Bien. Kaiden necesita tirar de salvación de constitución. Y Cal de fuerza. Chucha. Ay, ¿qué dijiste que no ibas a hacer tu regalo? Sí, no, estoy pensando tal vez alguna otra clase. La que lo reparió con los de constitución. Sí, claro, podría ser. De fuerza cal. Ah, está bien, perdón. 19. Bien. El barco golpeó contra el mar como si fuera un ladrillo, una vez más. Se sintió el crack por todos lados. Kaiden se desvaneció. Baggins, cuando viste esto, tuviste el pensamiento acertado de que hubiera sido bueno usar esa soga para atarte, pero ya es tarde. Así que te abrazaste al mástil. Y esperaste lo mejor. Cal, vos sí. Venías nadando, sentiste que el barco se movió, pero como vos estás flotando en agua, solo sentiste el movimiento alrededor tuyo. De todas maneras, te mantuviste en curso. Ok. Seguís explorando ahí abajo. Y llegás a un punto donde la ves a Shuruel. Tiene una piedra que está brillante, que es una de las cosas que ella usa para cocinar. Está con el cuello arriba, así, en una parte totalmente inundada de la cocina, y está tratando de mantenerse así. Y salgo ahí a esa pequeña superficie que debe haber, me imagino. Te mira. Shuruel, vas a tener que tomar una buena bocanada de aire. ¡No puedo! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! Bajo, a ver. ¿Ves? Y tiene la pierna. Primero ves una nube roja, pálida. Y tiene la pierna atorada entre dos cajas. Ok. Voy a ir a sacársela. Fuerza. Dale, Cal. 17. Te
posicionás en el piso, te agachás bien con toda tu postura de rana, te parás abajo de la caja y simplemente después te levantás. Casi okay. sin esfuerzo. Pum, la liberás. Y ahí ella empieza a nadar. Ok. Con su luz empieza a guiar el camino, así que pueden salir más fácil. Bueno, ok, buenísimo. Salen a cubierta. Sí, sí. Ella va derecho, como puede, hacia el mástil. ¿Vos a dónde vas? Yo me voy a acercar a la parte también donde están los postes para ver cómo están caídos y va Inch. Bien. Yurue llega, sonrisa ya tiene preparada la soga, ¡fum! La ató. Y la ves a Kaiden. Kaiden está sentada, atada al lado de Dur, inconsciente, y Vidarleana también. Sonrisas es el único que está, entre comillas, intacto. El chabón está parado en el barco este, en medio de una tormenta, y él está cómodo. Sabe dónde está, en todo momento lo ves como nunca lo habías visto. Siempre estaba relajado o contento. Ahora está súper serio y sabe quién tiene que ir a dónde. Anda a buscar a... traerlo a Baggins. A Baggins, anda y traerlo. Está arriba. Ok, y miro para arriba, ¿lo veo? Sí, lo ves a Baggins. Baggins está abrazado a una de las maderas del mástil, con los ojos cerrados. Ok. Baggins, aguanta. Y voy a también hacer wick. Llegás hasta donde está Baggins. Y lo ves ahí. ¿Cómo anda todo por las alturas? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Yo te ayudo. ¿Bajar? Hay que seguir arreglando esto. ¿Qué tanto me queda por arreglar, Lin? Un montón. Muchísimo. Bueno, ahora con Cal al lado te sentís un poco más seguro, eso sí. Le empiezo a dar sogas que estén cortadas por ahí a Cal para, y les señalo dónde hay que atarlas. Bueno, okay. Ahora se van a poner a reparar. Uh-huh. Hacé la tirada de las herramientas de artífice con ventaja esta vez. Primer dado es un 8 más 5, 13. Y el segundo dado sería 15 más 5, 20 total. Bien. Los grunks más o menos se ponen de acuerdo y con las indicaciones de Baggins empiezan a conseguir recuperar la vela. A más o menos aprovechar la parte rota del mástil como para sostener mejor todo y atar todo lo que pueden. En unos instantes la vela se embolsa. ¿Qué hacen? Ahora sí. Creo que está listo, ¿no, Baggins? ¿Habría que bajar o hay que seguir? Miro las velas a mi alrededor. Veo alguna parte que esté muy débil, que yo veo que esto, si no lo arreglamos en la proximidad, somos boleta. Haced una tirada de investigación. 9 más... Perdí investigación. 9 más 5, 14. Bien. Con tus ojos de artífice empezás a inspeccionar los segmentos importantes de las velas, lo que le da funcionalidad, que son las uniones principalmente, y las sogas que las suben o las bajan. La estructura parece sólida, obviamente siempre puede estar mejor, incluso cuando estaba arreglado podía estar mejor, pero creo que ahora va a ser suficiente. Ok. Bajemos mientras podamos. Ok, vamos. Bajan. De repente, el viento empieza a ceder. Eso es bueno, ¿no? El viento empieza a abrir el cielo un poquito, lentamente. El barco se mece con mucha más calma, con un ritmo más estable. El agua de la cubierta todavía está, pero no se vuelve a llenar cada vez que el barco se mueve.
Unas horas después, todos se mantienen en alerta mientras pasa esto. Un rato después, salen al mar, tranquilos. Atrás del barco, las nubes de tormenta continuaron su rumbo. Pero en nube solitaria vivió una tormenta más. Uf. Cal está tirado en el asiento, en el piso. ¿Cómo? Manrel se les acerca, viene bajando del timón. Está mirando hacia el costado, así. Mira todo el barco. ¿Estamos todos bien? Y cuando se vuelve ustedes ven que tiene un tornillo atravesado en el costado. Esa no es la forma correcta de repararte. Me gusta tu inventiva, pero no es realmente así. Tal vez con un clavo. Y ahora vamos a acelerar un poco el tiempo, ¿le parece? Ok. Para la mañana siguiente, vuelven a salir al mar calmo y tranquilo con el que estuvieron navegando todos estos días. Muy, muy relajado, pero sienten el cambio de tensión. Porque, bueno, obviamente estuvieron en constante alerta ayer. Todo lo que pasaba era un desastre y necesitaban atender cosas urgentes. Para el día siguiente, se dan a conocer los daños del barco. Son un montón. El barco tiene que ir a un astillero sí o sí. Sí o sí. Las reparaciones de Baggins no van a ser suficientes. Los heridos son bastantes. Edul sigue inconsciente. Y Arleana sigue inconsciente. Churruel tiene la pierna lastimada, pero está despierta. Y Caen sigue inconsciente. A pesar de todo, Manrel está súper contento. Ya no tiene el clavo, el tornillo, se lo sacaron. Y vieron que tenía un par de cosas clavadas más y un par de golpes más. Algunos moretones en el brazo. Buen trabajo, chicos. Muy, muy buen trabajo. Sí. Hay que estar más atento a las tormentas. Ah, sí. Pero así es el mar abierto. Por otro lado, eso quiere decir que ya estamos cerca. El mar de Suret es uno de los más peligrosos de esta zona. Eso tal vez hubiese sido útil saberlo antes. Lo voy a anotar. Vamos a relajarnos un poco ahora, ¿quieren? Sí, igual habría que llevar el barco a arreglarlo. Hay que... El puerto más cerca es Suret, así que estamos en camino. Nos desviamos un poco, pero ya nos puse en rumbo. Las velas van a necesitar arreglarse y por eso vamos a ir un poco más lento. Vamos a llegar tarde. Mira su reloj. Llega tarde. Pero bueno, estamos vivos. Yo voy a usar, o sea, todos los días que pasen, digamos, voy a usar Mending para ir reparando el barco todo lo que pueda. Bien, el resto de la tripulación también. Sonrisas te ayuda con las reparaciones, su labor es manual. Manrel también, de a poco van sacando el agua debajo del barco y todos se van poniendo a ayudar. Unas horas más tarde, desde el primer día, se despertaron todos los que estaban ahí inconscientes. Y Arianna les agradeció muchísimo por lo que hicieron. Ustedes le contaron lo que pasó. Ella no sabía nada, así que por un breve momento la escucharon hablar. Con su voz ronca y rasposa. Edur está totalmente asustado. Súper asustado. Lo ven, sin siquiera preguntarle, está considerando cambiar de profesión. Ya mismo. Churruel está bien, está tratando de ayudar con lo que puede sin problema.
Pero bueno. ¿Qué hacen? Yo me acerco a Udur. Le voy a hablar para tranquilizarlo un poco. Hey, Udur, ¿estás bien? No. ¿Qué pasó? Te caíste al agua y... bueno. Y estás aquí ahora. Creo que estuviste inconsciente toda la tormenta. Pensé pero no te preocupes. Nadar. Que podías nadar. Sí, puedes nadar. Quédate tranquilo, pero... el problema es que el mar abierto, con este tipo de tormentas, no es fácil. Gracias, gracias. Así que no seas tampoco muy duro contigo. ¿A qué te refieres? Pensé que te estabas como... estabas defraudado porque no pudiste nadar. Ah, sí. Ahí era. Ah. Eso. Pero vos nadaste. Sí, pero... yo vengo entrenando hace tiempo. Vamos a decir que... mi cuerpo está diseñado para hacer eso. Ah, porque sos una rana. Sí, no, una... sí, sí, porque soy una rana. Entiendo, entiendo. Pero no te preocupes. Bueno. Está bien, hagamos una cosa. Al trato podemos agregarle clases de nado. ¡Genial! ¡Sí! ¿Te parece? Oh, sí. Me voy a tener que quedar acá. Sí, exactamente. Bueno, está bien. Buenísimo. Pero da miedo las tormentas eso. Sí, a mí también. Estuve todo el tiempo de la tormenta con miedo. Pero... cuando tienes amigos y familiares y todo eso, ¿te acuerdas que yo te expliqué esto de matar a alguien cuando es malo y llega un momento en donde si no queda otra más que matarlo, tienes que matarlo? En este caso es al revés. Cuando tienes un montón de personas a tu alrededor que quieres un montón y estás dispuesto a sacrificarte por ellas, bueno, eso. Y de ahí sacas la energía. Y de ahí combates el miedo. Se queda en silencio mirándote. Y notás que el resto de la tripulación también está atento a lo que decís. En los ojos de Dur podés ver cómo las palabras le están resonando en la cabeza, si fueran campanadas. El mensaje le llegó tal vez muy fuerte, si es algo para preocuparse. Pero los ojos se le ponen un poco vidriosos. ¿Estás alérgico a algo? No, mal. No, estoy bien. Gracias. Gracias. Oh. Voy a limpiar algo. Bueno. Mañana arrancamos las clases. Y hace así. Cal, dice Manrel. ¿Qué? Estoy sorprendido por vos. Yo. Ok. ¿Por mis músculos? No, por lo que acabas de decir. ¡Ah! Te vi levantar baldes antes. Bueno, ya. Sí. Cada tanto puedo hablar. Sí. En fin. Baggins. Vi ahí subirte la vela. Muy peligroso, ¿no? Pensé que iba a caer un rayo más. Pero es ese coraje que caracteriza a los Grooms. Nunca, nunca escucharon esa frase ustedes. Si hay característica de los Grooms, tal vez nunca lo relacionaron con el coraje. No. Uy, perdón, todo río. A no ser que por coraje se refiere a esclavismo. Tal vez.
Kaiden, ¿estás bien? Sí, solo me fui a dormir un ratito. Dos ratitos. Ay, eso. Bueno, creo que solo queda esperar y relajarnos un poco. En la próxima parada, nuestro próximo puerto, tenemos más cosas para hacer. El barco necesita arreglarse, urgente. Y nosotros necesitamos descansar. Ya lo creo, Manrel. ¿Cómo están tus heridas? Mal, muy mal. Se me abrieron las de la espalda. Pero no pasa nada. ¿Vikings no te puede curar? ¿O Kaiden? Todos tienen que descansar, no pasa nada. Okay. Y ahí lo reconocen a Marley está súper pálido. Y más pálido que de costumbre. Y desde que llegó al lugar, a la escena. Cada palabra que dijo, el tono de su piel se volvía más pálido. Marrel. Ya sé. ¿Tuviste una herida durante la tormenta? Sí. ¿Alguna más? ¿Alguna otra? Muteado. Tiene monitores por todos lados, no tiene nada abierto. Ni supurando, ni sangrando. Pero sí está totalmente golpeado. Voy a usar curar heridas en él, por las dudas. Bien. Le acercás tu llave francesa. Y se pone, se ilumina verde. Manuel. Recupera un poco el color. Gracias, Ka. Perdón. Él es Cal. Perdón. Azul, verde. Sí, ya sé, fue sin querer. Qué intenso, ¿no? Vamos a descansar ahora. Sigamos trabajando. Vamos a descansar, Manrel. Sobre todo tú. Sí. Y se retira a cubierta. Y creo que es un buen momento para llegar hasta acá hoy. ¿Parece? Está bien. ¿Hay quejas? Te lo podemos dejar, Leon. Estuvo bastante picante. Me alegro. Espero que les haya gustado. A las personas que nos están acompañando, muchísimas gracias por llegar hasta acá con nuestro stream. Esta sesión va a estar disponible, por si no vieron una parte o llegaron tarde, va a estar disponible el viernes en nuestro canal de YouTube. Vamos a postear por todos lados. Ahora los vamos a dejar con el outro y después vamos a raidear algún canal que esté jugando rol, así ustedes pueden continuar viendo gente jugando rol. Así que muchísimas gracias y saludamos. Chao. Nos vemos el martes que viene. Gracias, nos vemos. Bye.